Mira, para mí fue muy importante porque me entregaron nuevas herramientas para poder entregarle a los vecinos la ayuda que ellos necesitan. Todo el grupo de personas que estuvimos acá, creo yo que estamos tranquilos, satisfechos de la enseñanza que hemos recibido y esperamos que esto también nos sirva para que la comunidad a quien representamos tenga mejores proyecciones de vida. De verdad que estoy muy contento, fueron largos meses y de harto sacrificio, pero al final da un buen fruto, que es tener en nuestras manos la certificación de que hemos logrado el éxito que queríamos. Bueno, las dificultades de nosotros es como dueña de casa y competir con el trabajo, las clases, fue bien estresante, pero bonito a la vez. Aprendimos bastante porque a veces nos equivocamos y a veces nos enojamos, no nos gusta lo que nos dicen las personas, pero ahora he entendido que tenemos que aprender a escuchar. ¿Grabando su mensaje para sus compañeros después de estos meses de estudio? Un mensaje para mis compañeros, de mucho éxito, y hoy día ha sido un día especial, emocionante para nosotros los dirigentes, y yo creo que quedamos igual, con gusto poco. Hoy día un día de muchas emociones, hoy día estamos cerrando un proceso hermoso, la graduación del primer diplomado dirigente que hacemos acá en la comuna de Illapel, con los aportes de Mineros Los Pelambres, con el apoyo también del Grupo Impulso, más de 60 dirigentes y dirigentes que hoy cierran un proceso de aprendizaje, de convivencia, de encuentro, de desencuentro, de conversaciones con profesores de alto nivel, así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos también por el tiempo que cada uno destinó a su formación personal, a este desafío de llevar adelante una comunidad, un proceso social que es tan conflictivo siempre trabajar con la comunidad es muy ingrato, nunca hay un agradecimiento directo, pero bueno, las personas que están acá han decidido ser líderes, lideresas, y nosotros humildemente hemos traído herramientas para que ellos mejoren todo el trabajo que están haciendo en cada una de sus comunidades, y hoy graduamos a más de 60 personas que han tomado esa decisión y que creemos van a impactar en sus comunidades. Esperamos que vayan a democratizar todos estos saberes, que no se los lleven para su casa, y ese es el tremendo desafío que se está generando hoy día con esta graduación. No es un término de un proceso, sino más bien el comienzo de un nuevo proceso de compartir todos estos saberes con sus comunidades. Contento, muy feliz de ver a los dirigentes con tantas ganas que se vinieron a capacitar. Feliz porque yo tuve la oportunidad de poder capacitarme por allá por los años 90 y que me ha servido mucho en mi desarrollo personal, pero además también como servidor público. Y espero también que los dirigentes, no me cabe la menor duda que tenemos líderes sociales muy positivos, y es importante que ellos tengan la información, abrirle ventanas, puertas para que ellos sigan desarrollando. Así que felicitar a todos los dirigentes que vinieron a capacitarse, agradecerle a este convenio que tenemos con Minera Pelambre, pero además también agradecerle y felicitar a todos los funcionarios de IDECO que trabajaron harto acá para poder desarrollar esta hermosa escuela para dirigentes que está certificada por la Universidad de Santiago.